libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hay libros que de repente llegan a nosotros sin nosotros esperarlo, sin saber muy bien qué nos vamos a encontrar, sin tener idea de lo mucho que nos van a hacer reflexionar. Nunca me imaginé que el libro del que les voy a hablar a continuación pudiera significar tanto y sobre todo porque es un tema que se maneja mucho en mi casa. Tengo una hija que en el momento en el que yo leí el libro, hagan de cuenta que me le estaban describiendo en muchos sentidos. Y obviamente, para poder yo compartirles esto, tuve que pedirle permiso a ella y decirle, te voy a mencionar en un video con este tema. ¿Te parece? ¿Me dejas? Sima, adelante. Es un tema que se ha trabajado mucho y no les voy a dar muchos rodeos. Simplemente quiero compartirles un libro que leí en un solo día también, porque es un libro que, independientemente de la edición tan bonita que tiene y del tema tan complejo que tiene, pero tocado de una manera muy divertida, muy humana y muy cercana, quiero hacerles en particular esta recomendación, que es de Amalia Andrade, que se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Me llegó el libro dentro de una caja de regalos de Planeta. No fue un libro que yo haya pedido, simplemente lo vi y dije, está bonito. Porque además la edición, como les digo, es hermosa. O sea, está llena de dibujitos, es un libro como si estuviera escrito a mano, a ver si lo pueden ver por aquí, como si estuviera escrito a mano. Partes como muy interactivas para que uno pueda escribir también, involucrarse un poco más en la lectura. Es un libro que tiene 315 páginas. Es esta belleza. Y la verdad es que lo comencé a leer una tarde que dije, bueno, ya acabé con la lectura que tengo pendiente, vámonos rápido con un libro, vámonos con Amalia Andrade. Era un libro que además me quería yo llevar a los días que voy a estar fuera, a unos días de vacaciones, porque es un libro que dije, bueno, puede ser muy sencillo de leer. Sin embargo, en el momento en el que lo empecé a leer, no pude parar. Es un libro que habla de la ansiedad, un tema que hoy por hoy yo creo que es más común y que sin embargo es muy difícil de tocar porque nos da miedo aceptar que padecemos un tema de ansiedad. Yo soy una persona que desde que tengo uso de razón me he mordido las uñas toda la vida. Soy una persona que se considera ansiosa, aunque no a un nivel muy alto. La verdad es que creo que con los años y sobre todo con la edad he aprendido a controlarlo bastante bien. Hago mucho ejercicio. En general trato como de no tener pensamientos que puedan ser dañinos para mí. Sin embargo, en este libro nos vamos a encontrar con todas las etapas que se viven cuando una persona es ansiosa. Vamos a encontrar todos los miedos a los que nos enfrentamos desde que somos unos niños, porque es un libro que habla de eso, de los miedos que tenemos. Desde el miedo a fracasar, desde el miedo a no ser querido y abandonado, el miedo a que las cosas no nos salgan bien, miedo a un animal, miedo a subirnos a un avión y cómo esos miedos, si los dejamos, pueden ir gobernando nuestra vida. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que el miedo te paraliza y no puedes dejar que el miedo te provoque eso. A pesar del miedo, uno tiene que seguir adelante, porque miedos tenemos absolutamente todos. No creo que haya nadie que te diga, yo no tengo miedo para nada. No, claro, todos tenemos miedo a una enfermedad, le tenemos miedo a una pérdida de un ser querido, tenemos miedo a muchísimas cosas y dependerá de cada uno de nosotros cómo trabajemos esos miedos. Obviamente, en este libro, de contado de una manera muy sencilla, se nos va platicando cómo Amalia es una niña ansiosa que tiene pensamientos recurrentes, esos famosos llamados espirales en los que nuestra mente entra y no nos deja salir, y cómo a partir de ahí se deriva una ansiedad que muchas veces podemos controlar y muchas veces no. La historia que vamos a ir leyendo en este libro es la de Amalia, cómo desde muy pequeña tiene ciertos miedos que la van a llevar a desarrollar una ansiedad mucho más profunda, miedo a vomitar, a que algo te provoque vomitar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ella para impedir que pase esto? Y muchas veces son medidas exageradas que nosotros no nos estamos dando cuenta, que además nos están perjudicando, pero ¿qué hacemos para que eso que tanto miedo nos da no suceda? Vamos a encontrar todo tipo de fobias, vamos a encontrar personajes a los que les pasan este tipo de cosas y que son más comunes de las que creemos, personas que desarrollan fobias
a los animales, fobias de las más absurdas, que de repente decimos, ¿cómo puedes tener fobia a eso? En este libro también lo vamos a encontrar explicado de manera muy sencilla. Por ejemplo, tipos de miedos y cómo leerlos, las claves de una lectura, cómo convivir con una persona ansiosa y cómo, sobre todo, saber apoyarla en los momentos que los necesita. Cuando yo leí este libro, les juro que había páginas, y por eso lo tengo señalado aquí, como ustedes lo pueden ver, que salía yo corriendo y le decía a Valeria, mi hija, Val, te están describiendo. Vale, desde muy chiquita, es una niña muy ansiosa, que no solamente se come las uñas, eso fue en una etapa, sino que tiene pensamientos recurrentes de ciertas cosas. Es una niña que no se le olvidan las cosas tan fácilmente. Si ella ve algo que la impresiona, todo el tiempo le está dando vueltas y profundiza y sigue con el tema. Cuando yo, por ejemplo, si veo una lectura, algo que me impresiona, una noticia, la dejo pasar y simplemente me sigo a otra cosa. Ella no. Ella está con ese pensamiento constante y entonces muchas veces hay que tener cuidado cómo le llegan cierta información, cómo se le dan ciertas noticias, hay que tener cuidado cómo se le dicen ciertas cosas, porque uno piensa yo le podría decir, ay, Val, ya no comas eso, por favor, ¿por qué no lo voy a comer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me está provocando? ¿Qué puede suceder? O sea, es una cadena de pensamientos que nunca se aplaca, y ella muchas veces me dice, ma, es que mi cabeza nunca se calla. Y este es un tema que se ha tocado muchas veces, hemos recibido ayuda de muchas personas, se han hecho muchas cosas y por eso es que me atrevo también a compartir este tema, porque es un tema muy identificado, que además alguna vez un terapeuta me dijo, ¿usted es una persona ansiosa? Y yo, pues sí, yo me como las uñas, ¿no? Y me dijo, bueno, no le puede pedir a su hija que no sea una persona ansiosa. Y ya que uno se pone a pensar, me daba cuenta de que yo soy ansiosa, mi mamá es ansiosa, tengo un hermano también ansioso, que seguramente no lo tenemos todos también identificados. Tengo una prima también ansiosa. Entonces digo, bueno, a esta pobre niña toda la carga genética se le vino encima, además de que vive en una época muy complicada en el que las redes sociales tampoco ayudan. Porque uno de los temores que habla aquí, que generan ansiedad, es, y se los puse en redes sociales, es cuando pensamos que la cámara del teléfono nos está vigilando. Entonces estamos paranoicos, pero ¿y qué tal si me están grabando la conversación y alguien me está viendo? Todo eso últimamente no ayuda a que las generaciones puedan controlar su ansiedad. Hay muchas maneras de tratarlo. Yo sí recomiendo que si alguien de ustedes es ansioso y tiene ciertos temores que obstaculizan su día a día o ciertas obsesiones, pidan ayuda, no pasa absolutamente nada. A lo mejor me estoy metiendo en un tema muy escabroso que ni siquiera debería estar tocando, pero yo solo comparto lo que vivo, lo que se vive en mi casa y lo que pude encontrar en este libro, que me ayudaba además a entender, porque muchas veces como papás estamos intentando que nuestros hijos vivan una vida perfecta, que no les suceda nada, que no sufran, y cuando te das cuenta de que tu hija es ansiosa, porque tú eres ansiosa, y que no puedes hacer nada, porque ya no sabes cómo para ayudarla, es cuando se vale decir, necesito tiempo fuera, necesito que alguien más me eche la mano, porque yo no estoy teniendo los recursos para ayudarla. Y ese fue un claro ejemplo que Valeria me dio hace unos años, cuando tuvo una crisis de ansiedad por ciertas cosas, nos estábamos mudando de casa, y ella empezó con un tema de, pues no puedo dormir, ma. Y no puedo dormir, y no puedo dormir. Y una de las cosas que dice que no hagas en este libro era una de las cosas que yo hacía constantemente. Relájate, no pasa nada, ¿qué más puede pasar? Es un cambio de casa, hay que ser feliz con lo que tenemos. Y todo un rollo, como decimos aquí, que a ella lo único que hacía era generarle más ansiedad. Hasta que en un momento me dijo, ma, entiendo todo lo que me dices, estoy perfectamente consciente de que sí, debo ser feliz con lo que tengo, no va a pasar nada. Pero una cosa es que tú me digas eso y otra cosa es que yo lo sienta. Hay algo aquí que no me deja tranquila. Y fue justamente en ese momento, después de una pequeña racha, que decidí que yo sola no podía, que ni buscando todas las técnicas habidas y por haber en internet de relajación, lo iba yo a lograr sola. Porque además, cuando uno no se da cuenta, yo creo que uno entra en una dinámica en la que más que ayudar perjudica. Y fue cuando decidimos en familia que Valeria necesitaba ir con un terapeuta. Y qué difícil es aceptarlo, porque muchas veces no somos tan conscientes de que la salud mental es tan importante como la salud física. Y tengo que decirles que esa persona que nos ayudó se convirtió en el salvador de esta familia. Nos daba mucha risa porque cuando llegamos las primeras veces a terapia era
no puede ser el cambio que ha provocado. O sea, Valeria en automático empezó a cambiar. Hoy por hoy conoce sus debilidades, conoce qué tiene que hacer, tiene los elementos para afrontar ciertos momentos, aunque también muchas veces, y yo soy una mamá como muy obsesiva con eso, porque también esa es otra de las cosas, como te vuelves obsesivo, pero no obsesivo en el mal sentido, sino que trato de que esté bien, es hacer ejercicio. Haz ejercicio, utiliza eso que puedes hacer para canalizar tu mente correctamente, además de muchas otras cosas. Yo no soy quien para dar ejemplos, yo no soy quien para recomendar absolutamente nada, simplemente hablo, como les digo, de lo que me ha tocado vivir y de cómo dentro de mis posibilidades o dentro de nuestras posibilidades como familia he intentado ayudar a que mi hija tenga las herramientas necesarias para salir adelante y controlar esa ansiedad que ella tiene disparada en un nivel un poco más elevado que yo. Hago este ejemplo, o les doy este ejemplo, porque es un tema que se toca de manera además muy natural dentro de mi casa. A nadie le asusta el saber que Valeria es una niña ansiosa. De repente hay cosas que digo, y se lo digo, qué intensa, o bájale, ¿saben? Pero en el momento en el que lo estoy diciendo digo, oh, si sabes que no lo tienes que decir, ¿por qué lo dices? Tratamos de ser mucho más comprensivos con ciertas cosas, tratamos de tener más paciencia, aunque obviamente hay momentos en los que todo revienta o todo se sale de control, pero nada que no se pueda controlar, nada que no se pueda arreglar. Y sobre todo sabiendo que todo tiene una solución, que todo tiene, o que todo es más fácil acompañado. Y en este caso Vale es una niña que sabe perfectamente qué hacer y qué no hacer. Y es por eso que, como les digo, cuando leía yo este libro que me conmovió tremendamente, yo decía, ahí está. O sea, no es la única. Se habla ya de esto. No somos los únicos, porque habemos muchas personas ansiosas, muchas personas con ideas obsesivas que no salen de nuestra cabeza y nos da miedo reconocerlo por decir, me estaré volviendo loco. No, señores, es la época que nos toca vivir. Muchas veces, y como me dijo también el terapeuta, es una cuestión de personalidad, es una cuestión de carácter que ya tenemos y que vamos a ir desarrollando con la edad, ¿no? Porque se van magnificando cierto tipo de cosas. Es un libro que para un país como en el que vivimos, donde vivimos, repito, perdón, bajo unos niveles de estrés enormes por todas las situaciones que se viven día con día, creo que es una lectura de esas que cuando uno termina dice, ah, no estamos solos. Todo tiene una solución, podemos salir adelante y además es una lectura muy, muy, muy amena en la que tan se verán reflejados que se van a reír. Más que provocar nostalgia, uno se empieza a reír y decir, no puede ser que yo haga este tipo de cosas, porque todos en algún momento hemos pasado por esto. Como les digo, todos los seres humanos le tenemos miedo a algo, todos los seres humanos nos obsesionamos con algo, o bueno, la gran mayoría, no puedo generalizar, pero es por eso que en esta ocasión quería yo hacerles esta gran, gran recomendación. Hay por ahí una frase que dice, y ya la encontré, mis ganas son más grandes que mis miedos. Que no dejemos que nada nos paralice, que no dejemos que nada obstaculice aquellos sueños que tenemos y que queremos lograr, que no sea ese miedo el que nos impida no dar ese paso que nos va a permitir ser mejor personas, ser mejor padres de familia, ser mejor trabajador, estudiante, mujer, hombre, lo que sea. Que no haya un miedo suficientemente fuerte que no nos, que nos impida realizarlos. Una gran recomendación que espero tengan oportunidad de leer. Yo con este libro descubro a Mal Andrade y definitivamente ahora tengo más ganas de leer sus siguientes libros o sus libros anteriores que no he tenido oportunidad de leer. Espero que no pase mucho tiempo porque, como les digo, además de ser una lectura amena que nos deja reflexionando, está editada de una manera extraordinaria. Parece como si ella escribiera de su propia pluma todo y es así justamente como está. Y como les digo también, bueno, tiene sus partes donde se cuenta la historia de ella misma que están en computadora, pero miren, hay hasta dibujitos. Todo. Entonces es una lectura que se va como de una manera muy fluida y muy amena. Les mando un abrazo con mucho cariño. Espero que les guste la recomendación. Espero que me hagan caso y lo lean porque es un libro que me sorprendió gratamente. Y como siempre, si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video con más recomendaciones. Que tengan bonito día. Muchos besos. Bye.